¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de Telesur y Radio Expresión en las redes sociales? Estamos aquí ubicados en el centro poblado de Los Ángeles, porque ya a pocos días de celebrar esta, pues, este centro poblado de Los Ángeles, 25 años, bodas de plata. Hay que conversar con el gerente municipal, el señor Luis, el ingeniero Luis Manuel Flores, para que nos pueda dar detalles sobre las actividades que se están desarrollando en el marco de este aniversario del Centro Poblado de Los Ángeles. Buenos días, ingeniero. Estamos en vivo para Telesur. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes y televidores de Radio Sur y Telesur, perdón. Hemos venido desarrollando diferentes actividades a lo largo de este aniversario en el marco de los 25 años, Bodas de Plata. Ya estamos por finalizar actividades dentro del mes correspondientes a haber ejecutado el plan de trabajo y el programa establecido de este aniversario. Estamos hoy día miércoles. El día de mañana y el día de hoy vamos a tener cursos de parte de SENASA para capacitación a todos los agricultores para que puedan ellos fortalecer sus fruticultivos, diferentes tipos de plagas y poder contrarrestar este tipo de adversidades que nos pone la naturaleza. Es así que también nosotros vamos a hacer sorteos de diferentes abonos, diferentes herramientas que se pueden utilizar para el campo en estos cursos, talleres. El día de mañana, jueves, vamos a tener una exposición fotográfica y pictórica aquí en la municipalidad, en las instalaciones de fotos antiguas de la plaza, fotos antiguas de los diferentes lugares que nosotros tenemos, también de pinturas. La municipalidad provincial nos está apoyando por ese lado. Posteriormente, el día viernes, tenemos nuestro corso de la Alegría Angelina. A las 3 de la tarde inicia el corso en la avenida, por las principales avenidas de aquí del centro poblado, ¿no? Iniciamos aquí en el restaurante La Chocita, posteriormente seguimos con un recorrido que hemos establecido. Y invitamos a todos para que puedan venir a ver y disfrutar con nosotros este aniversario, ¿no? Ya nos han confirmado diferentes agrupaciones, diferentes municipalidades con su participación, los colegios, los niños. Y es así que nosotros también hemos logrado gestionar una acción cívica para el día jueves y viernes de corte de cabello gratis. Corte de cabello gratis, peinados gratis para el día del corso, para que puedan venir y peinarlos a ellos, ¿no? ¿Dónde va a ser eso? En ¿Dónde? el colegio de aquí en Los Ángeles. Entonces van a estar las puertas abiertas para que puedan participar de este evento, ¿no? Posteriormente, el día viernes, hemos tenido a bien llevar a cabo la serenata. La serenata se va a realizar al costado de la cancha de Anglo American, que ya veo, que es una nueva, que es de Liberty School, que nos ha facilitado las instalaciones para poder realizar la serenata de manera más segura. Vamos a contar con la Orquesta Candela, desde Lima, del señor Víctor Yaipen, que tiene un estilo de repertorio muy parecido al de Grupo 5, con sus canciones propias y muy conocidas también. Una antesala a ello, vamos a tener la orquesta Santa Orquesta, si no me equivoco, que es de aquí de la ciudad de Moquegua, en la cual también vamos a escuchar un repertorio bastante variado. Posteriormente, después de la serenata, vamos a tener las palabras del alcalde. Y justamente el Country Club está haciendo un show de juegos artificiales que vamos a hacer efectivos esa noche. Luego también vamos a contar el día viernes con un número sorpresa de unos niños que han preparado de aquí del centro poblado. Con respecto al día viernes, sería lo